Muy buenos días, queridos hermanos. Bonito mes de marzo. Estamos iniciando este mes con mucha alegría, un mes en el que vamos a vivir casi todo el mes en tiempo de cuaresma. Por eso este color morado. Les agradezco mucho yo el favor de su atención. Y bueno, pues hoy vamos a dedicar esta misa a la Divina Providencia, por todas las bendiciones que le queremos pedir a Dios en este tercer mes, mes de la Divina Providencia, mes de Cuaresma. Y bueno, pues en 10 días, si Dios lo permite, vamos a cumplir 3 años que comenzamos estas transmisiones ininterrumpidamente, 3 años de transmitir la Santa Misa. El próximo 10 de marzo, día en que vamos a celebrar esto que comenzó sin pensar, sin esperar y sin saber. Y miren lo que hemos logrado. Gracias por darle like, gracias por estar con nosotros todos los días. Un saludo desde Pochahuisco. Incensario. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Despacito. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Agradezco mucho a los del coro que siempre aquí en Pochahuisco son muy dispuestos a ayudarnos, a los monaguillos, que a veces se me duermen, pero ahí la llevan, ¿verdad? Y a todos los lectores y los que me ayudan en esta Santa Misa. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor también hoy por el alma de Javier Sazocoteco Cuamacateco. ¿Es correcto? ¿Dónde están los familiares de Javier? Muy bien, vamos a pedir por él en esta misa, en este novenario que le estamos haciendo. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también por un país donde sabemos que... hoy vamos a pedir por un estado de la República Mexicana, que es Campeche. A ver, ¿quién se acuerda de alguna ciudad de Campeche? Primero, pues la capital, que es Campeche. Otra, que se acuerden, Ciudad del Carmen, ahí donde hay mucho petróleo. Otra, Champotón. Otra, Escárcega. Y otra, ya no me acuerdo. No me acuerdo de esas. Saludamos a la gente que nos ve en Campeche, gente muy, muy alegre también, pues están colindando con la costa. Que Dios bendiga mucho a su estado. Allá conocemos a personas de Campeche muy solidarias y muy generosas. Que Dios les bendiga y discúlpenme los municipios que no me sé, pero pedimos por ustedes.
Hoy vamos a pedir también por un país donde mucha gente nos ve, estamos creciendo mucho en Chile, el país de Chile, en Sudamérica, ese gran país, un país rico, un país de gente muy trabajadora. Que Dios bendiga a su país, a los chilenos que allí viven y a los que han migrado a otro lugar y nos ven desde otro lugar. Hoy también quiero pedirle a Dios por todas las personas que trabajan en las zonas naturales protegidas, en las zonas arqueológicas o en las zonas donde hay patrimonio histórico. Todas las personas que trabajan cuidando el patrimonio histórico, el patrimonio natural o arqueológico de algún lugar. Que Dios les bendiga a todos ellos, a los que son guías, a los que organizan asuntos en esos lugares. Dios les bendiga. Y bueno, pues vamos a pedirle a la Divina Providencia que nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte el Santísimo Sacramento. Gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por permitirnos iniciar este mes también en su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Mira con bondad, Señor, la devota entrega de tu pueblo y ya que con sus privaciones se empeña en dominar su cuerpo, haz que con el fruto de sus buenas obras se fortalezca su alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Lo ocupas o no lo ocupas? Sí, Padre. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno, se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó
proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que habían determinado imponerles. Palabra de Dios. Aún contigo, Señor, no lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecies. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecies. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. A un corazón tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y este comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla,
porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y hay aquí uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay una frase que me gusta mucho, que he oído muchas veces, y la he oído en ambientes políticos, la he oído en ambientes civiles, en ambientes familiares, en ambientes matrimoniales, en ambientes laborales, y esta frase dice así, dice, renovarse o morir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir volvernos a hacer, volver a empezar, volver a comenzar o morir definitivamente. Y tiene mucho de verdad esta frase. ¿Por qué? Porque quien no se renueva se estanca. A ver ustedes, señoras, ¿cada cuándo le cambian el agua a su lavadero? Más o menos. Díganme si no todos los días, casi. La pila del lavadero. ¿Qué pasa si no se la cambian ahí? Dicen, bueno, ya tengo agua como para unos 5 meses. Y no la usan. ¿Qué le pasa a esa agua? Huele mal. Se empieza a poner verdosa, fea. ¿Qué otra cosa le pasa a esa agua? Se pudre. Le sale el hongo, el moho, ¿no? Y después dice, no, pues esta agua ya no sirve ni para lavar la ropa, nomás para el excusado, si acaso. Ajá. ¿Por qué? Pero si el agua es transparente, es pura, es fresca. ¿Qué pasó con esa agua? No se renovó y se pudrió. ¿Qué pasa con una persona que no se renueva? Se pudre, apesta. Y se empieza a echar a perder. Vean ustedes una persona que no se baña, ¿eh? Que no se arregla, que no se da su manita de gato. A ver, señoras, ustedes, ¿por qué no se arreglan ese cabellito un poquito? ¿Eh? ¿Por qué no se dan una peinadita, un cambio de peinado? Diario nomás agarran las greñas y se ponen una... Vámonos ya, ni siquiera una... Ya, no digan que yo, ¿verdad? Yo también, pero... Pero ustedes, las mujeres, con más ganas. ¿Qué pasa con una señora que no se arregla, que los domingos no se pone el rímer y sabe cuántas cosas? Se empieza a estancar, ¿eh? Y después se empieza a podrir. Así es. Una cosa que yo recomiendo mucho a la gente y que a mí me ha servido mucho es cambiar las cosas en la casa. Cambiar la cama ahora para otro lado, la tele en otro lado, la mesa para otro lado, mover los muebles. Y aunque es la misma casa, los mismos muebles, pero ya cambiaron, ya se renovaron, ¿no? Así es. También, ¿a poco no les gusta estrenar a ustedes ropa? A las señoras grandes ya no les gusta, fíjense, ni a los señores. Yo tengo por ahí unos conocidos ya medios veteranas que no. Les compran un pantalón y no se lo ponen. Ni las señoras ahí traen el mismo chal desde hace... ¿Cuánto tiempo tiene su abuelita con ese chal que trae? ¿Le han visto otro chal? ¿Verdad que tiene uno que trae casi todos los días? ¿Por qué será? Pues ya se estancó, ya le da lo mismo. Dice, bueno, pues ya como usted, no hay problema, aquí me estoy, ahí me la llevo. No, señores, eso no debe de pasar. Debemos de luchar por renovarnos, ¿no? Renovarnos o morir. También el padre Arturo se tiene que renovar, se tiene que actualizar, tiene que comprar, tiene que adquirir, tiene que renovar aquello, tiene que hacer esto, tiene que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué les digo yo esta frase de renovarse o morir? Porque hay otra frase que aplica en lo espiritual. A ver, yo hablé de la renovación externa, la nueva ropa, el nuevo cabello, el nuevo vestido, cambiar los muebles de lugar, ¿no? Comprarse otro perfume, porque esa señora siempre anda oliendo al mismo perfume. Yo me acuerdo, hay unos jabones que, no me acuerdo cómo se llaman esos jabones que se usaban las mujeres hace como 30 años, un jabón que tenía una caja negra, ¿cómo se llama ese jabón? Yo tenía una maestra que todos los días olía eso, era mi maestra, yo llegaba y,
Todos los días olía ese perfume. Y un día olí ese perfume en otro lado y dije, por aquí ha de andar mi maestra. No, pues no andaba. Siempre el mismo perfumito. Hay que comprarse otro, doña Chana, doña Juana. Hay que echarse gelecito en la cabeza, ponerse, pintarse sus labios, los hombres darse una rasuradita, ¿eh? Y arreglarse poquito, porque aunque estén medios viejillos, medios mechudos, pero hay que darse una arregladita del cabello, de no sé de qué. Debemos de renovarnos en todos los sentidos, ¿eh? Que están dando un masaje aquí de espalda, pues voy a ir a esto, voy a ir a ver qué me dan o qué me hace sentir mejor. Bueno, ahora vamos a lo espiritual. ¿Cómo podríamos decir renovarse o morir? Aquí la palabra mágica es convertirnos o morir, o condenarnos. Las personas, todos ustedes que están aquí conmigo en Pochahuisco y los que están allá en su casa, escúchenme bien. Señora, usted, señorona, usted, señorón Mirón, que está viendo la misa todos los días y nomás la mira, porque yo ya les he dicho mucho que una cosa que me da tristeza es que ¿cuánta gente creen ustedes que ve la misa más o menos? Diaria. Según las mediciones de YouTube, dice que nos ven como unas 300,000 personas. Diariamente. Gracias a Dios. Es una gran dicha y una gran responsabilidad. Ahora viene otra pregunta. ¿Cuántos de esos 300,000 me harán caso? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Todos? No. Hay unos que nomás me están viendo a ver en qué me equivoco para... O luego comentar por ahí. Ay, fíjese que el padre Arturo dijo que esto... Ay, Dios santísimo de mi vida. Víboros y víboras. ¿Cuántos de los 300,000 que están viendo la misa me harán caso? ¿Uno? ¿Dos? ¿10? ¿100? ¿1,000? Esperemos que unos 1,000. ¿Eh? El 0.3%. Pero si uno me hace caso, ya me doy por bien servido. ¿Ya lo logré? ¿O no? ¿Estamos logrando algo? Con uno que esté oyendo esta misa y me haga caso, ya valió la pena el esfuerzo del coro, de los monaguillos, el mío y el de mucha gente que está atrás de cámaras, haciendo que esta misa se oiga y se vea bien. ¿Convertirnos o condenarnos? La conversión es la renovación espiritual continua de los creyentes. ¿Y qué es la conversión? Es revisar mis errores y volver a comenzar. Y volverlo a intentar. Y no ponerme triste y no decaerme en lo que estoy haciendo. Yo le prometí a Dios que iba a cambiar mi vida y ahí voy. Pero el otro día cometí un error y volví a caer. Y escúchenme muy bien. Tenemos que esperar con paciencia la conversión de los pecadores. Nadie se convierte de un día para otro, ni de un mes para otro, ni de un año para otro. Esto es de toda la vida. Toda la vida estar luchando. Ustedes, los que son laicos y ven la misa, pero también nosotros los sacerdotes nos estamos convirtiendo constantemente. No somos perfectos. Nos estamos convirtiendo a Dios. Cada día más estamos luchando por ser personas más allegadas a las cosas de Dios. Pero vamos a ver de dónde sacó el Padre este tema de la conversión. Dice que en aquel tiempo, dice, así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, dice, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando Jesús les dijo esto, los judíos hipócritas de entonces se quedaron admirados y dijeron, ¿qué manera de hablarnos? ¿Cómo que tú eres más que Jonás?
Si Jonás fue aquel profeta elegido por Dios que le predicó a los ninivitas y los ninivitas se convirtieron y entonces Dios detuvo su ira contra Nínive y gracias a la conversión de los ninivitas no se destruyó Nínive. Para los judíos, el profeta Jonás es un gran profeta porque logró la conversión de una ciudad completa, grande en ese tiempo, que era Nínive. Pero Jesús les va a decir, fíjense, dice, cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y dice Jesús, pero aquí hay uno que es más que Jonás. Y entonces aquellos admirados dicen, ¿cómo que tú eres más que Jonás? No puede haber un hombre más que Jonás, y menos tú, que eres un carpintero, que vienes de Nazaret. ¿Tú qué me vienes a enseñar a mí o a predicar a mí? Miren, a ver, yo no sé algunas personas a quién están esperando para convertirse. Miren, hay una, yo conozco personas, no sé si ustedes conozcan, que vamos a hacer un retiro y que traen a un cantante católico famoso, y ahí está doña Chana y doña Juana y don Fulgencio con las manos levantadas. Alabaré a mi Señor, y cantan y cantan y cantan. Y luego ya les trajimos a un artista famoso. Ahora les vamos a traer a un predicador de sabe dónde. Y ahí viene el predicador, y hermano, levántate, y hermano, levántate, porque Dios te socorre. Y ahí está levantándose doña Chana, casi de la silla, y ¡ay, qué a gusto sentí! Y luego ya se fue eso, y viene otro predicador y también les mueve el tapete y los hace llorar porque me recordó a mi papá. Y ¡ay, Dios de mi vida! Y lloradero en el retiro, ¿eh? Y luego viene una predicadora y esa predicadora les pone una regañada que se quedan admirados. Pero nomás se convierten en el retiro. Salen del retiro y siguen siendo los mismos sinvergüenzas en la calle. ¿Esas conversiones de qué sirven? De muy poco, son conversiones momentáneas, de un ratito. Eso no sirve. Una conversión es aquella posibilidad que tiene una persona de cambiar su realidad y la realidad de los demás donde ella vive. La conversión es el cambio de vida, el cambio de hábitos, el cambio de forma de pensar. Y miren, las personas no necesitamos casi a nadie para convertirnos. Sí necesitamos un guía, alguien que nos mueva el tapete, alguien que nos diga por dónde no darle y por dónde sí darle. Pero hay personas que ya fueron a todos los retiros habidos y por haber y siguen siendo la misma cochinada de siempre. ¿Qué está pasando? No se quieren convertir. Son como unas tortugas. No sé si conozcan ustedes la tortuga. Cuando la tortuga ve comida, ¿se asoma o no se asoma? Cuando algo no le gusta a la tortuga, la tortuga, ¿qué hace? Cuando no le gusta algo a la tortuga, se mete. Como algunas que conozco, dice, ¡ay, el padre Arturo, vámonos ya, por favor! Se mete atortugadas, ¿verdad? Atortugados. No quieren eso. Les da miedo que alguien les cambie, que alguien les diga, que alguien les explique. Hermanos, dice el Evangelio que Jesús les dijo que aquellos hombres se habían convertido con la predicación de Jonás, pero dijo Jesús, pero aquí hay alguien que es más que Jonás, que es Jesús. ¿Qué necesitamos para convertirnos? ¿Por qué hay tanta gente que no se convierte? Yo tengo algunos que luego vienen a misa, pero no se convierten, siguen siendo así bien malos con los demás. Personas que me ven y me oyen y me oyen y me reoyen y me escuchan y les toco donde andan haciendo sus porquerías y no, ¿a mí qué me viene a decir ese? Y miren, una de las cosas que no nos ayuda nada, pero nadita a la conversión es ver los defectos de quien nos corrige. Yo me acuerdo de una señora que decía, oiga padre, ¿y a quién va a traer ahora a predicarnos? No, pues a fulano. Ay no, ese es muy aburrido. Bueno, le voy a traer a fulana. No, esa ni sabe cantar. Bueno, le voy a traer a fulano. No, ese ya lo vi. Entonces le voy a traer a Jesucristo.
Ya no me dijo nada. Yo creo que si no me iba a decir, no, ese ya lo conozco. De verdad, hermanos, algunas personas tienen un efecto de tortuga que por más que uno les diga, les hable, no se han convertido. ¿Qué es la conversión? La conversión es la capacidad que yo tengo de cambiar algo en mí que está mal. Soy muy mentiroso. Le voy a empezar a bajar. Pedí dinero prestado y no lo he pagado. Lo voy a pagar y ya no voy a pedir. Ya no voy a engañar a mi esposa o a mi esposo con nadie. Voy a ser puntual en mi trabajo y en lo que hago y en lo que soy. Ya no voy a andar hablando mal de los demás. Y sobre todo, algo que nos hace falta mucho en la iglesia. Ustedes que ayudan en la iglesia, a ver, los que ayudan en la iglesia que están aquí, porque muchos de los que nos ven ayudan en la iglesia. ¿Quiénes son los que más los desaniman para ya no venir a la iglesia? ¿Los de fuera o los que vienen a la iglesia? Aparte de eso, los mismos que vienen a la iglesia a veces les dicen, ¿tú qué andas haciendo en el coro, muchacho? ¿Tú, muchacha, qué andas haciendo en el coro? Si cantas bien feo, ya te escuché un día. ¿Tú, monaguillo, qué andas haciendo allí con el padre? Si nomás te estás durmiendo en misa siempre, ya no deberías de ayudarle. ¿Verdad que sí hay señoras o señores así de feos? Y hasta nuestra propia familia, que debería de ser quien nos impulse. Son quienes nos desmoralizan, nos desmotivan. ¿Qué sería del padre Arturo si hiciera caso a todos los mensajes que llegan? ¿Qué sería del padre Arturo? No, pues ya estuviera en un manicomio, ¿verdad? Ya me tuvieran amarrado allá con un de este chaleco de fuerza para que no había hacer alguna locura. ¿Ya estuviera vuelto loco? No, señores, tiene que llegar el momento que nuestra motivación tiene que ser el servicio a Dios. Solo el servicio a Dios. Y si doña Chana, doña Juana y don Fulgencio no les gusta, pues que se vayan a bailar a Chalma, ¿verdad? Porque nosotros seguiremos convirtiéndonos. Hay que convertirnos. Y escúchenme muy bien. Cuando una persona corrija a alguien, tiene que ver dos cosas antes de corregir, porque hay que tener un poquito de consideración. Número uno, ver que yo no soy peor que esa persona. Porque si yo soy peor, no, ya me van a corregir. Si yo soy peor que esa persona, pues ¿con qué cara? Pero hay gente que no tiene vergüenza. Tienen la cara para corregirte cuando ellos ni siquiera. Y número dos, para yo corregir a una persona, tengo que hacerlo en privado y con mucha caridad. Si no, no lo hago. Convertirnos es invitarnos a cambiar, a ser mejores y a hacer mejor las cosas que hacemos de por sí, en nuestra vida diaria, en nuestra vida ordinaria. Yo les invito de todo corazón a esas personas que no tienen caridad. Miren, una de las cosas, el otro día estaba yo pensando y digo, oigan, ¿por qué la gente se mete tanto en la vida de los padres? ¿Por qué será? Ustedes que están cerca de los padres. Aquí en Pochahuisco no, ustedes son muy tranquilos. No andan de importones. ¿Por qué será que la gente quiere corregir la vida de los padres y no la de ellos? ¿Por qué será? Porque es más fácil señalar los defectos ajenos que los propios. Debemos de tener un poquito más de caridad con los demás. Y debemos de entender que todos tenemos un proceso y que todos los que estamos aquí estamos en un proceso de cambio. Ahí vamos, poco a poquito. Ahí vamos, pero vamos dando pasitos chiquititos, pero para adelante, no para atrás. Que Dios nos ayude a convertirnos continuamente, sobre todo en esta cuaresma. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, pónganse de pie. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por todos aquellos que en el tiempo de Pascua recibirán el bautismo, la confirmación o la Eucaristía, para que vivan cada día con mayor profundidad su adhesión a Jesucristo, oremos. Padre, escúchanos.
por los pueblos y cuantos tienen autoridad en Mesoamérica y en todo el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo, nuestra esperanza. Oremos. Por las mujeres, especialmente las que son víctimas de la violencia, para que vean respetada su dignidad como persona e hijas de Dios. Oremos. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Vamos a pedir por las personas que están cambiando. Yo también, aunque soy muy duro en mi canal, me doy cuenta que muchos que ven el canal están cambiando. Poco a poquito, van despacito, pero están corrigiéndose de sus cosas, de sus problemas. Que Dios bendiga a esos jóvenes, a esas señoras o señores que están cambiando su carácter, su genio, su manera de pensar, de vivir, y se están acercando más a Cristo. Que Dios les bendiga a ellos para que pronto puedan sentirse dichosos en la presencia de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Te presentamos, Padre, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado para consagrarlos a ti, y concede que así como los vas a convertir para nuestro bien en sacramento, así también se conviertan para nosotros en remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias. Y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios. Y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos con el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe
y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando de sus penas y angustias, de sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Una palabra tuya bastará para sanarme. Yeah.
Yo soy el pan de vida y nos ponemos de pie, oremos. Te ofrecemos, Señor, Señor Dios, que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos. Concédenos que al permitir que los recibamos como alimento nos obtengan la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ve. Y bueno, pues hoy es primer miércoles del mes y hoy toca café católico. Entonces, no sé si mi editor alcanzó a editar el último café que grabamos, pero si no, les vamos a poner uno de la cuaresma, de cómo vivir la cuaresma o de cómo vivir el ayuno o de qué hacer en cuaresma y qué no hacer. Vamos a ver si ahorita aparece ese café católico, porque no tengo aquí en mi editor ahorita, a ver cuál va a poner ahorita que termine la misa. Y si no, pues va a salir un episodio del viaje a Guatemala, y si no, va a salir un nuevo café. Así que quédense, no se vayan, y muchas gracias por sus donativos que hacen por el Super Chat. Eso se puede hacer mientras está la misa, la transmisión. Ya después, si no hay transmisión, lo pueden hacer por el botón que dice Super Gracias. Así aparece, como es como un signo de pesos, un cuadrito, se aprieta allí y ahí pueden ustedes donar. Si gustan, y si no gustan, pues no hay problema. Pero gracias por estar con nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Thank you.
buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes. Estamos comenzando este nuevo café católico. Los laicos en la iglesia, los derechos, las obligaciones y las cosas que no deberían de hacer los laicos y hacen. Bienvenidos. El catecismo de la iglesia católica, si lo tienen, ténganlo en la mano. Comenzamos, vénganse. Levante la mano. Recibimos con mucho gusto al padre Arturo Cornejo. Gracias, padre. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio con el tema sobre las obligaciones, los derechos que tienen los laicos, y también vamos a hablar de los excesos de algunos laicos que conozco, que no les gusta que les digan sus verdades. Ellos nomás quieren que les vengan a sobar la oreja con miel. Ay, el padre habla muy golpeado. No, te voy a dar un diploma por sinvergüenza que eres. Eso te voy a dar. Voy a utilizar el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién tiene su catecismo ya? Si ven mi canal de YouTube, seguro muchos ya lo compraron. El catecismo es el segundo libro más importante después de la Biblia. El catecismo es el resumen de la doctrina oficial de la iglesia. Y nada está por encima del catecismo, solo la Biblia. Cuando yo como católico me preguntan en qué creo, esta es la verdad. Todo católico laico debería de tener su catecismo. Así que cuesta 120 pesos. Hay que comprarlo. Y hay que leerlo. Y hay que estudiarlo. ¿Correcto? Lo venden en cualquier librería católica o en Amazon o en Mercado Libre. Y les invito de todo corazón a que lo compren. Porque esta es la doctrina oficial de la iglesia. Porque luego andamos comprando que el libro de Juan Martínez y el libro de Doña Chana, que superación personal y que consejos para una persona exitosa, y no compramos el catecismo, que es la base de la doctrina de todo lo que la iglesia cree y profesa. Muy bien, vamos a dar inicio con los laicos. Primero, vamos a ver quién es un laico, porque hay gente que ni sabe qué es un laico. Vamos a comenzar con eso. A veces, una de las cosas, bueno, antes de comenzar, una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de mis casi 11 años de padre es que los sacerdotes y las monjitas suponemos que los laicos saben todo. Y muchas veces los laicos casi no saben. Los padres suponemos que ustedes ya saben explicar el credo, ya saben dónde se escribió el Gloria, ya saben cuáles son las partes de la misa, y suponemos que ya lo saben todo, y la verdad es muy diferente, ¿o me equivoco, señoras y señores que están aquí? Y ese es un vicio terrible que le hace mucho daño a la iglesia, que los consagrados, sacerdotes, obispos, monjitas, diáconos, creamos que ustedes ya lo saben absolutamente todo. Y no es cierto. ¿Por qué suponemos eso? Bueno, porque ¿qué es más fácil, celebrar una misa o evangelizar? Celebrar la misa. Enseñar es complicado y casi nadie paga por enseñar. Así que esto es muy grave entre nosotros los consagrados. Pero es más grave la ignorancia de los laicos. Porque cualquier hermano con Biblia en mano me los marea. No sé si los han mareado alguna vez por ahí.
Sí, y eso es falta de saber y falta de saberse defender y sobre todo falta, escúchenme muy bien, falta de ubicarme en la iglesia como parte fundamental. Escúchenme bien, ustedes los laicos no son criados de ningún cura ni de ninguna monja. Se los vuelvo a decir, ustedes no son criados de ningún cura ni de ninguna monja. Pero ningún cura tampoco es criado de ustedes, sinvergüenzas, abusivos, abusivos y aprovechados de algunos sacerdotes de buen corazón. Hay señoras y viejos mandones en algunas parroquias que traen al pobre sacerdote que es de buen corazón, como, no sé si le recuerde alguna o alguno. A mí me ha tocado, pero conmigo topan con piedra. Porque yo tampoco trato así a nadie. Los laicos para mí son mis mejores colaboradores, pero no son mis criados. Son mis compañeros. Y estoy en una parroquia de lo lindo, con gente tan sencilla, tan buena. Dios me libre de algunas parroquias que conozco. No, de verdad, hay parroquias que dan miedo. Con algunos enfrente de las parroquias, algunos viejos y algunas mujeres muy malvadas, que los hay. Pero aquí no pasa eso. Eso pasa allá en mi diócesis. Aquí, en la diócesis de Cuernavaca, eso no pasa. Vamos a ubicar quiénes son los laicos, porque todo esto que les digo pasa por ausencia de conocimiento. ¿Quién es un laico? Vamos a ver un laico. Catecismo de la Iglesia Católica, número 800. Anden, que ya me lo cambié, espérenme. Ahorita, aquí está. Número 897. Dice así: por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto a los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia. Eso es laico. Todos los bautizados, o sea, ustedes que no son consagrados y que no son monjas o religiosas, o como quieran decirles. Todo bautizado. O sea, ustedes que están aquí son laicos, porque luego llegan y me dicen, yo soy auxiliar del padre Arturo. ¡Ay, Dios de mi vida! Yo soy el encargado de la... Bueno, sí eres, pero lo más importante es que eres laico. ¿Eh? Porque algunos laicos quieren ser padrecitos, ¿ya? No sé si tengan por ahí alguno. Bueno, pues díganle, no, mi chulo, ey, usted no se le suba mucho el cuello. Y si quiere ser padre, véngase y aplástese a confesar. Véngase, escuche las quejas y las burlas y las críticas, y porque quieren lo bonito, pero lo durito no. Eso no. Ay, no, yo no soy el padre. Ay, si quiere hablar con el padre. Cuando ya les atoran, ya, ay, no, que luego. Bueno, pero eso no pasa aquí. Entonces, hay que cuidar mucho su estado de laicos. Ustedes son laicos, no son consagrados. ¿Eh? Pero eso de que no sean consagrados, ¿no son menos? Les voy a poner un ejemplo ahorita antes de que se me pase la onda. Cuando el Papa Francisco llegó a ser Papa, uno de esos cardenales barberos que andaba por allí, ¡ay, su santidad! Qué dicha la nuestra de estar con usted. ¿Qué sintió cuando lo nombraron papa a usted? Era cardenal o obispo, no sé quién fue el que le dijo. ¿Qué día tan importante el día en el que usted fue nombrado papa? Y le dijo, no, pues eso no es para felicitar. No es para compadecerse. Le dijo, el día más dichoso de mi vida... Entonces, ¿cuál fue? ¿El día de su ordenación sacerdotal? No. ¿Qué día fue el día más dichoso de su vida? El día que me bautizaron.
Porque el día que a ustedes los bautizaron sus padres y a mí, ese día nos convertimos en hijos de Dios. Y eso es lo más importante que puede haber, mis chulas, mis chulos que están aquí. ¿Dónde dice en el catecismo que se ocupa ser sacerdote para irse al cielo? ¿Dónde dice que se ocupa ser consagrada para irse al cielo? ¿Dónde se dice que se ocupa tener ciertas características dentro de la autoridad de la iglesia para irse al cielo? No, señores. Lo único que se necesita vivir es plenamente el bautismo y las obligaciones que éste imprime en cada uno de ustedes y en mí. Para que vean qué mal andamos, levántenme la mano los que sepan el día de su bautismo. De su bautismo. Allá tengo un flash prendido, apáguemelo, doña Chana, por favor. Apáguemelo. A ver, ¿quién se sabe el día de su bautismo? Bájenla. ¿Quién no se acuerda? ¿Por qué no se acuerdan del día que comenzaron a ser hijos de Dios, señoras? Señores, deben de buscar su boleto y decir, a ver, ay, Dios de mi vida, yo no sabía que me... ¡Ay! Porque no le hemos dado importancia a lo que tiene importancia. ¿Eh? Pero el día del aniversario de bodas, ay, Dios de mi vida, entrégame otra vez el anillo, mi chulo. A ver, entrégame las arras otra vez, que el Padre nos haga la renovación de los... ¡Ay, mis nietos que me acompañan! Señoras, estamos en lo que no es importante, que también es importante, pero no tanto, y hemos olvidado el bautismo. Por lo menos recuérdenlo. Si no pueden hacer fiesta ese día, pero por lo menos ir a agradecer y decir, este día... Hace 45 años, hace 33, comencé a ser hija de Dios. Y eso es lo más importante que puedo pedir y tener. Así que, comenzando de allí, sabemos que ustedes son laicos y que tienen un lugar importantísimo en la iglesia. Son el 97% de los católicos bautizados, porque los curas y las monjas también somos cristianos. No somos una élite superior a ustedes, pero tampoco inferior, ¿eh? Porque hoy les han dado tanto poder a los laicos que ustedes, ay Dios mío, se joden a los padres y a monjas y a todo lo que se le parezca. Hay parroquias que da miedo arrimarse. Yo hay parroquias donde digo, no, a esa parroquia ni de broma voy y me vale que digan lo que digan. No tengo por qué ir, ¿no? ¿Por qué? Porque también uno va donde uno quiere y donde uno se siente a gusto. Yo vieran qué bonito lugar me mandó el obispo donde estoy, nomás fueran. Muy bien, vamos adelante. Espero no dormirlos, ¿eh? Bueno, dice así. Dice, vamos a los laicos otra vez. Dice, son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Ahora vamos a ver cuál es la vocación de los laicos. ¿Qué es lo que ustedes como laicos están llamados a hacer? Sí, pero más detalladamente, porque eso está muy fácil decirlo. Evangelizar, pero hay algo más. ¿Alguien sabe eso más? ¿O se los digo? Algo, ahorita lo voy a leer, pero me lo sé porque fue pregunta de examen. La vocación primera de los laicos es llevar a Cristo a las realidades temporales del mundo. ¿Qué es eso? Llevar a Cristo al trabajo. Allí donde yo cocino, limpio, vendo, arreglo. Número dos, llevar a Cristo a mi familia. Yo les he dicho en YouTube muchas veces, hoy hay muchos jóvenes sin evangelización por culpa de los sacerdotes tan flojos que somos. ¿Hay señoras que eso dicen? ¿Sí será cierto?
¿Quién tiene la culpa de ese muchacho que ya no va a misa? Ay, Dios de mi vida, el padre que nos mandaron, que no enseña nada. Ay, no, Dios de mi vida. Mire nomás, mi hijo, ya no va a misa, mi hijo, padre. Viera qué tristeza siento, padre. Ay, Dios santísimo de mi vida, ya no van a misa mis hijos. Pero en Semana Santa se largan a Acapulco, se largan con sus hijos a Puerto Vallarta y se van a sabe dónde y no van a la Vigilia Pascual, ni al Via Crucis, ni a la Semana Santa, ni a nada. Se largan en Navidad también, sabe a dónde. Y no rezan con sus hijos nada. Y por eso tienen a esos bestias ahora en su casa, que no creen en nada, no van a nada, no rezan nada. Ay, no, pero... Ay, no, qué padre tan falto a la caridad. Vámonos mejor ya de aquí, porque... Ay, no, Dios mío, ya sentí que me lo dijo. O sea, lo estoy diciendo aquí en su cara. Yo no mando decir nada con nadie. Así de sencillo. Miren, si ustedes la regaron con los hijos, enderecenla con los nietos. Y sincérense con sus hijas y díganles: hija, ¿ves a tu hermano Ezequiel, Joaquín, Miguel, Martín, como se llame? No cree nada, mija, no reza nada. Y yo tuve la culpa. Si tú no vas con tus hijos a la iglesia y no rezas con ellos, prepárate, hija. Porque todo se paga donde más nos duele, en los hijos. Volvamos a la vocación de los laicos. Voy a leerla y les sigo explicando, ¿les parece? Vamos a verla, miren, tienen una vocación tan bella ustedes los laicos, hermosa, maravillosa, que deberían de hacer con empeño y con alegría todos los días, o luchar, por lo menos luchar, porque hay unas que están rascándose la barriga. Ay, a ver qué padre nos mandan, a ver si nos mandan un padre muy bueno. Y esas pachorrudas allí no hacen nada por cambiar la realidad de sus parroquias. Quieren que el padre venga y cambie toda la realidad. No, señores, les toca. Yo como cura, ¿qué puedo hacer? Mucho, pero si ustedes no me ayudan, no puedo hacer tanto. Dice, los laicos tienen como vocación propia, y lo dice el catecismo, Así que el que quiera decir, ay, no, ese padre, aquí está el catecismo, tópele a él, ándele, si no le gusta. Es el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos, de manera especial, les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos. De manera que estas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza de Cristo y Redentor. A ver, si yo fuera un día a su trabajo, ¿no me asustaría o sí me asustaría? Porque yo conozco algunos que trabajan en lugares de sinvergüenzas y ellos son católicos y muy amigos del padre Arturo, pero en su trabajo son unos tranzas. Yo les voy a preguntar ahorita, ¿la gente que se dedica a matar a otros estarán bautizados o no? Sí están. La gente que se dedica a extorsionar, ¿estarán bautizados? Algunos políticos que desvían dinero así sin vergüenza, ¿estarán bautizados? ¿Y luego qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Yo trabajo aquí en esta oficina de gobierno y estoy enterada de que se están robando el dinero que le toca a otras personas y me callo la boca. Somos cómplices y el cómplice es parte del pecado. Seas quien seas y aunque te dé risa, trágate la risa el día que estés en el purgatorio pudriéndote, porque eso te espera. Así va a ser, querámoslo o no. Si yo vendo empanadas en la calle y alguien llega, hay que ser amable. Y a mí me da mucho gusto que un día les van a decir, oiga, señora, ¿usted por qué siempre es tan amable? Porque Cristo me ama, hija. Porque tengo presente mi bautismo.
porque a nadie le doy su cambio mal. Entrego el cambio bien. Cumplo con mis obligaciones como laico. Soy puntual en mi trabajo. Y cuando a ustedes les digan que por qué son así, díganlo abiertamente, porque Cristo me ama. Y porque me di cuenta de mis errores que cometí en mi juventud, en mi adultez, y ahora no los cometo. Debemos de cambiar las realidades donde laboramos. Ustedes tienen trabajos muy hermosos, pero sus trabajos a veces no están impregnados de Cristo. Hay trabajos donde falta mucho Cristo. Y yo no puedo llegar allí, porque no es mi vocación como sacerdote. Mi vocación es otra, es animarlos a ustedes, es enseñarles, es evangelizarlos, es apoyarlos para que se encarrilen a Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde anda Cristo? ¿Una imagen de Cristo dónde está? ¿Dónde? ¿No me pusieron un Cristo por ahí? No está, se los debemos. ¿Dónde debemos de encarrilarnos? A Cristo. Ese es mi trabajo como sacerdote. Esa es mi vocación. Pero la de ustedes es llevar a Cristo a su... ¿Cómo le voy a hacer, padre? Donde trabajo van puras personas muy complicadas, dicen. Trabajadores del diablo. Bueno, pues tú vas a ser el primero que ya no vas a hacer eso. Tú vas a ser el primero que no. Vas a decir, no, yo ya les dije que no estoy de acuerdo. Pero si me corren, no te van a correr. Pero vas a ser esa piedrita en el zapato que ya no lo van a hacer tan a gusto. Como yo, el padre Arturo es una piedrota en el zapato de mucha gente. ¡Ay, Dios de mi vida! Y me da mucho gusto ser causa de conflicto. Porque Cristo dijo, yo no he venido a traer la ¿qué? La paz, sino la guerra. Y a veces hay que causar guerrita. Hay que poner a la mujer contra el marido y decirle, hey, ¿por qué no vas a misa? Hey, ¿por qué no vas con nosotros al rezo? Hey, qué bueno que soy causa de eso y no causa de que los laicos estén sentados de flojos. Pero ya hablamos de la realidad laboral. Otra realidad que a mí me preocupa mucho es la realidad familiar. ¿Cómo andan sus hijos? Si yo me voy un día a asomar a su casa, ¿me asusto, me admiro o me desmayo? Como dijo una señora el otro día que fui a mi pueblo, pues tengo de todo un poco, padre. Tengo hijos muy buenos, y tengo otros que no, y pues bueno, pues de todo un poco. Lo más lamentable es que, miren señores, los niños, según la psicología, todo niño y niña, hasta los 12 años máximo, vamos a aprender todo lo que vamos a repetir en la adultez. Ustedes agarran la cuchara para comer como la agarraban a los 5 o a los 10 años. Ustedes se ponen los zapatos y se los abrochan como se los abrocharon a los 5 años. Ustedes casi se peinan igual que cuando tenían 10 años. Casi. Muchas costumbres que ustedes y yo inconscientemente hacemos, las hacemos desde chicos y después de los 12 años, lo único que hacemos es repetir conductas. Repetir, repetir, repetir. Cuando una mamá, mi madre bautizada, mi padre bautizado, a mí, a los 3 años, a los 4, a los 5, no me llevaron a la iglesia y no me mandaron, no me llevaron, lo único que están creando en mi inconsciente es que las cosas de Dios no son importantes y que las cosas de Dios no son necesarias. Porque el domingo vamos a visitar a mi hermano, vamos a ver a mi abuela, salimos de compras, vamos al balneario y entonces yo, ahora que soy adulto y estoy casado,
¿Qué hago el domingo? Eso que mis padres me enseñaron a hacer a mí. ¿Me equivoco o exagero? Es la verdad. Pero cuando mi padre, siendo yo niño, nos levantaba a misa primera, me enseñó que aunque a mí me duela levantarme, las cosas de Dios son muy necesarias. Ahora que soy adulto, voy enojado, cansado, pero voy porque tengo en mi conciencia que esto es importante. Felicidades a los padres y madres de familia que están aquí, que el domingo van a misa con sus hijos, chiquitos, medianitos o viejones, como estén. Y que el domingo, una parte fundamental del domingo, es nuestra relación con Dios, tanto de mi esposa y de mi esposo, como de mis hijos. Señores, esa es la vocación del bautizado. Yo ya les he dicho esto, que les voy a decir que ya les da risa y todo, pero tiene mucho de verdad. Una de las cosas que más me enoja a mí, aparte de esas señoras que me andan pellizcando y estirando y jalando y todo, y que van ahora que no es, deben de ir, es cuando me quieren llevar a sus bestias, perdón, a sus hijos, de más de 20. Ay, se lo traje para que le dé un consejo. A ver si a usted le hace caso, padre Arturo, porque a mí no me hace caso. Y le digo, venga para acá, usted. ¿Este viejo vive en su casa? Sí. ¿Come en su casa? Sí. ¿Duerme en su casa? Sí. ¿Aporta para la comida? Pues, cuando quiere. Señora, mire, y señor, porque también hay viejos que no tienen autoridad. Señora, si usted le mantiene el pico a este muchachito chulo, ay, Dios mío, y no lo puede hacer entender que vaya a misa el domingo, ¿usted cree que a mi viejo hablador me va a hacer caso? No sueñe, señora. Esto no es de psicólogos. Esto no es de curas. Esto no es de monjas. Esto no es de psiquiatras. Esto es de su padre y de su madre, par de laicos sin vocación. Sin vocación. No se dieron cuenta de la vocación tan bella que tienen. Su vocación es eso. Eso es su vocación. Llevar a Cristo a mi trabajo, pero a mi familia. A mí me toca. Así me manden a mi parroquia un padre que nos duerme. No importa. Porque a mí me toca mi vocación como madre de familia. Estos niños, mis hijos que amo, que añoro, que quiero, que espero. Me toca a mí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con mi ejemplo. Con mi ejemplo de vida, desde chiquitos, desde que empiecen a caminar. Nos vamos a ir a misa. A mí me da mucho gusto ver en estas reuniones algunos de ustedes que traen a sus hijos. Ahí están con la boca torcida los chamacos y que ya me quiero ir, ya me quiero ir. ¿A qué hora se acaba? Cállate la boca y aquí nos vamos a estar, majadero. Órale. Y verán que el chiquillo, ese chiquillo, esos chiquillos que están allí, hijos de ustedes, cuando tengan la edad de ustedes, aquí van a andar. Aquí van a andar. O por lo menos van a decir, pues cuando era niño yo a mi madre. ¿Se imaginan ustedes? Miren, yo una cosa que a mí me gusta mucho, cuando ustedes hacen recuerdos de sus padres, de su abuela, luego me dicen, ¡ay, padre! Dicen, yo tengo tan bonitos recuerdos de mi abuela. Mire, mi abuela, todos los días hacía su visita al Santísimo. ¡Uy, mi padre! Mire, padre, mi padre, vivíamos en un rancho y los domingos nos levantaba y nos íbamos caminando a misa. ¿Eh? Mi tía, mi madre misma me enseñó a mí los mandamientos, me enseñó todo. Estoy tan agradecido con Dios.
tuve una abuela tan fervorosa. Le digo, bueno, qué bueno que me presumes, nomás que tú no pareces ni hija ni nieto de esas gentes. Pareces un empleado del diablo, porque vives de los recuerdos de tu familia, pero tú no los haces reales. Señores, ustedes son laicos y deben de... ¿Qué cosas debe de hacer todos los días el laico? Bueno, rezar un momento en el día. Si pueden ir a misa todos los días, vayan. ¿Aquí en Cuernavaca tienen para escoger o no? Los que viven en la ciudad tienen para escoger a dónde ir a misa. Es un derecho de los laicos. Los laicos pueden ir a misa donde ellos se sientan bien. De preferencia a su parroquia, pero pues, si por algo salieron mal allí o no les cayó o lo que sea, vayan a otro lado, pero vayan. Yo a la gente de mi parroquia les digo, miren, señoras creídas, bueno, no son, son gente bien sencilla. El día que el padre Arturo les haga daño con la predicación que es, váyanse a misa a otra parroquia, que a mí mi trabajo es que ustedes se acerquen a Cristo, que nos falta aquí. No, no al cura, ni a la monja, ni a la vecina, ni a nadie. Mi trabajo es que ustedes se acerquen a Cristo. Y si yo soy causa de conflicto para ustedes, busquen otra parroquia, pero vayan a misa. Los domingos obligatoriamente, pero miren, si entre semana pueden ir a misa, vayan. Que nadie se ha muerto de ir a misa, y si se mueren de no ir. Pero si no pueden ir, por lo menos la visita al templo. Todos ustedes salir a trabajar pasan por un templo, ¿o me equivoco? A lo mejor no es su parroquia, pero todos ustedes salir a trabajar pasan por un templo. Y algunos se persinan, otros ni entran, otros ya ni saben ni qué son. Todos los días un laico debe de ir a hacer su visita al templo, aunque sea de 5 minutos, de 1 minuto. Deben de hacerlo. Es una medicina fundamental, básica, en la vocación de los laicos. Porque cuando yo entro a un templo y veo al Santísimo y le digo, Señor, traigo unos problemones, estoy ando mal, ando desesperado, ¿no? Ahí te encargo que me ayudes, ahí te encargo que me ayudes, que me... Eso refuerza grandemente lo que ustedes son. Porque si ustedes se pierden, va a ser muy difícil vivir una vocación cristiana sin Cristo. No se puede. No se puede, así sean ustedes las personas más importantes del mundo y más estudiadas. Yo me acuerdo mucho de un rector de una universidad X. Todos los días, yo estudié en Aguascalientes, el seminario. Todos los días ese hombre, a las 7 de la mañana, iba a misa. Y era el rector de una universidad, no era cualquiera de nosotros. Y yo una vez me acerqué y le dije, oiga, pues lo felicito, que vaya a misa. Dice, no, padre, no me felicite, es mi deber. Yo no tengo que felicitarlos a ustedes porque vayan a misa el domingo. No, es su deber y es por su bien. Porque quien se aleja de Dios, ¿a quién creen que se arrima? ¿A quién creen? Pues al diablo. Nadie puede decir, yo sí creo, pero aquí desde lejitos. Ah, yo creo que sí. Esas tonterías, ¿de dónde sacan esas cosas? Oigan, ¿de dónde? ¿Por qué surgen todos esos dilemas y todos esos vacíos en la formación de una persona? Porque los domingos eran para todo menos para Dios. Yo en mi parroquia les digo, vénganse a misa y después lárguense a comer con su familia, a visitar a la prima chismosa, a ver al primo que anda mal, a echarse una platicada con su comadre, a hablar del cura que tanto les gusta hablar, criticarme, pero deben de venir a misa, porque es parte, es como una persona que va a tomar agua viva. Deben de ir, y si el párroco donde ustedes viven por algo no les, ya déjenlo ahí, está contento ahí, ya no les ayuda, búsquense otro lugar, porque luego, ¿qué hacen algunos laicos con su vocación cristiana? Ay, no, este padre que nos mandaron,
Ay, no. Pero, señora, independientemente del padre, usted debe de ir, porque usted está bautizado, completamente bautizado y tiene su vocación. Pero vamos a otra parte donde los laicos casi no hacen fuerza, la política. Todos los que se preparan para ser presidentes, diputados, gobernadores, que están desesperados, yo no sé por qué, tienen muchas ganas de servir y de ayudar y de arreglar las carreteras y de, ay Dios mío, tienen tantas ganas, por eso hay tanta fila allí, ¿verdad? Ahí tengo agua, mija, ahí tengo agua, gracias, ¿eh? Y todos esos están bautizados y llegan a ese puesto. Y en lugar de llevar la ley de Dios a la ley del hombre, hacen leyes de los hombres contra la ley de Dios. Y la gente aplaudiendo. Este es el bueno. Ay, Dios de mi vida, qué vergüenza me dan esos laicos fanatizados por la política. Cuando a ustedes aquí en Cuernavaca les dice, va a venir nuestra candidata, va a venir nuestro candidato, aquí están desesperados, se desgreñan gritando, ¡viva! ¡Viva! ¡Usted es el bueno! ¿Les traemos al Santísimo? Así estamos, por la ignorancia de los laicos. Yo no me meto en política. Hay políticos excelentes, pero los partidos políticos como tales, ninguno me llena. No le voy a ninguno, ni estoy en contra de ninguno. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es mi vocación los asuntos políticos. Pero la de ustedes sí. Y ustedes se deben de meter en la política con todo, con ganas, con fuerza, con claridad, sin miedo, porque eso les toca a ustedes. ¿Les gusta a ustedes que los padres nos metamos en política o se ve mal eso? Se ve muy mal. ¿Y ustedes por qué no le entran? No deben de meterse a ser candidatos, no, sino a formar conciencia, y decirles, oye, nosotros estamos bautizados, ¿cómo vamos a votar con alguien, por alguien que va contra Dios, contra sus leyes, contra sus normas? ¿Cómo le voy a dar yo mi voto a alguien así? Quien sea, del partido que sea. A ustedes les toca meterse en estos temas, no a mí, yo no me voy a meter, yo nunca les voy a decir, ni en privado ni en público, por quién votar o por quién no votar, porque no me toca, y porque ustedes son personas inteligentes, más que alguien falta que le sacuda el cerebro así un poquito, así, ¡ey, chana, despierte! ¡Ey, qué anda haciendo allí usted, en un partido que va contra Dios! ¿Qué anda haciendo usted allí? ¿Qué no está bautizado usted, señor? ¿Qué anda haciendo usted allí? ¿Verdad que le tenemos miedo a esos temas? Ustedes no le deben de tener miedo, deben de abrir la boca abiertamente. Abiertamente, porque esa es su vocación de laicos. Muy bien, no he hablado mal de ningún partido ni de ninguna persona, ¿verdad que no? Así que cada quien es libre de tener su conciencia política y de votar por quien quiera. Pero debemos de votar por personas que estén en la ley de Dios, porque eso es lo que a mí me toca. Yo no me voy a meter, nunca me he metido y no, y me da flojera ese tema de la política. Son unas enredas que traen, que ya no haya uno ni qué. Muy bien, vamos ahora a otra parte importante de la vocación de los laicos. La vocación de los laicos es la de colaborar en su parroquia, o en su movimiento, o en su diócesis, o en su colonia, con los asuntos de Dios. Si a ustedes les toca la suerte de que les manden un sacerdote trabajador, entrón, líder, que le guste trabajar,
Oigan, discúlpenme la palabra. No se lo jodan. No lo desanimen. No lo desmotiven. Al contrario, una mujer de iglesia, como muchas de ustedes u hombres, deben de ayudarnos a nosotros los sacerdotes. No como criados, no son nuestros criados. No los tenemos por qué tratar mal, pero tampoco ustedes a nosotros. Hay personas muy mandonas. Y hay viejos muy malcriados que tratamos al padre como un criado, como un empleado. Les voy a decir algo que les debe dar horror y pavor. Cada día somos menos sacerdotes. Y en unos 20 años va a empezar a haber parroquias sin sacerdote. Porque no hay. No hay. Y cada vez somos menos. Y si no los cuidamos a los pocos que hay, vamos a acabar con ellos más pronto. Una de las cosas, a mí me preocupa mucho, me estaba platicando, hablé con un obispo que es encargado de los clérigos. Una realidad muy tremenda hoy en la iglesia es que hay deserción sacerdotal. Un sacerdote puede dejar el ministerio y no debemos de asustarnos de esto. ¿Ustedes cuál es la causa número uno que ustedes vean que los sacerdotes dejan el ministerio? ¿Una mujer? No, fíjense que no es la causa primera. ¿Tener ganas de una familia? Tampoco. ¿Querer tener un trabajo como cualquiera de ustedes? Tampoco. ¿Saben cuál es la causa número uno hoy en día de la causa de deserción de los sacerdotes? El cansancio emocional. La gente cansamos demasiado a los sacerdotes emocionalmente. Una de las cosas que a mí más tristeza me da es que ya los padres tenemos miedo a salir con ustedes a convivir. Nos dan miedo. Porque salimos, vengas a echar unos taquitos, padre. Y ahí va el padre, vamos a los taquitos. Y estás allí y llega Chana. ¿No me confiesa? Está comiendo el padre, mi chula. Está comiendo. Va a empezar la misa el padre y llega Juana. Ay, padre, tengo un dolor en mi corazón. Tengo muchos problemas. No me puede atender ahorita, María. Ay, Dios de mi vida. A quejarse del viejo que escogieron. Ustedes lo escogieron. No se quejen del viejo que tienen, ni de la mujer que tienen, porque ustedes lo escogieron. A mí me molesta mucho eso, mucho. Dios a los laicos y a todos no nos dio a escoger tres cosas, pero las demás sí. Dios no les dio a escoger ni sus padres, Dios les mandó a sus padres. Tampoco Dios les dio a escoger sus hijos, los hijos se los dio Dios. Ustedes no escogieron a los hijos que tienen. Los hicieron así como están de burros, pero Dios se los dio bien, se los dio bien, se los dio perfectos. Les dio una esponjita hermosa, pero hicieron con esa esponja un estropajo horrible, que no contesta, que no saluda, que no cree, que no reza, que no tiene educación. Pero Dios les dio una esponja y ustedes lo hicieron estropajo. Hay una gran diferencia entre una esponja y un estropajo, ¿no? Dios no les dio a escoger los hijos. Pero Dios les dio a escoger dos cosas. La pareja y los amigos. Así que no nos podemos quejar ni de la pareja ni de los amigos.
porque yo los escogí. ¿O no? ¿No lo escogieron ustedes ese viejo que tienen ahí a un lado? ¿Y esa mujer? ¿O que se quedó allá en la casa porque, ay, ay, me platicas, yo aquí me quedo? Viejos baquetones. Muy bien. Vamos a lo que sigue. Volvemos al cansancio emocional. Los sacerdotes, yo personalmente sufro un cansancio emocional. ¿Cuántas llamadas creen que entran a mi celular, aunque ninguna contestamos? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? Porque contestas y no sabes quién es. Y es pura lloradera y pura quejadera. Ya no hablan para... Padre, ¿cómo ha estado? Oiga, muchas gracias por lo de hoy, ¿eh? Que tenga buen día, padre. ¿Fueran así las llamadas? ¡No! Si yo les enseñara los mensajes de WhatsApp que he recibido, de gente agresiva, enferma, insolente, endemoniados, porque son criados del diablo. Yo así les digo a esas personas. Es un desgaste emocional de los sacerdotes. Todos los grupos queremos que el Padre venga. Todo lo que se nos ocurre queremos que el Padre vaya por delante. ¿Qué no les toca a ustedes también? ¿Qué no pueden hacer algo sin el Padre también? No en contra de él, pero sí lo pueden hacer ustedes. ¿No? Yo ya hay señoras que hasta me di, el otro día una señora allí llegó en un lugar allá lejos de aquí, no era mi parroquia, dice, ay padre, yo traigo muchos problemas, no me puede escuchar, mire, me duelen mis uñas. Ay Dios de mi vida, qué bobadas me vienes a platicar. Oigan, tengan un poco de consideración. Los laicos son colaboradores de los sacerdotes y esa es parte de mi vocación, pero no voy a ir a contarle al padre que me corté el cabello, cómo se me ve. Mire, padre, ay, viera nomás, me salió un lunar aquí, es cáncer, mire nomás. Écheme una rezada aquí, venga. Así hay señoras sinvergüenzas y otras cosas. Sí es cierto, se los digo porque pues yo lo sufro. No, nadie me contó. Sí, no, no, el otro día, luego yo, el otro día fui a un hospital a visitar a un enfermo y pues ahí ya ven que apenas ven burro y quieren carga. Estaban unos ahí a un lado que, oye, ¿vino el padre? Sí, aquí está. Ay, aprovechando, padre, venga para acá. Miren nomás mi pie cómo lo tengo. ¡Faz! Me levantan las... Válgame Dios, yo de verdad, gracias, pero casi me vomito. Y le dije, y me habló, que quiere confesarse. No, nomás le quería enseñar mi pie para que le rece. Oigan, oigan, ¿qué es eso? Hemos cansado emocionalmente mucho a los sacerdotes. Y la deserción número uno de los sacerdotes es eso. Es el cansancio, es el ajetreo. Es demasiado esto. ¿Por qué no nos ayudan ustedes en lugar de echarnos más carga? ¿Eh? ¿Por qué no le ayudan al sacerdote? Dicen, pues el padre, ¿qué tiene de culpa en este viejo panzón que yo tengo? No le voy a contar eso. No, yo voy a ir a confesarme de mí. ¿Eh? Porque algunas luego desvían al sacerdote porque andan buscando el consuelo que el viejo no les da. Y no, yo soy muy cuidadoso y muy respetuoso de esto. Yo a nadie confieso, ni aparte, ni fuera del lugar, ni fuera del confesionario. Y por un ladito, porque hay unas muy coquetonas. ¿Lo creen o no lo creen? ¡Claro! Si yo les contara. No más que yo sí tengo respeto de contar cosas privadas, no. Porque a mí sí me da vergüenza. A mí sí me da vergüenza lo que algunas ofrecidas han hecho y han causado. Los sacerdotes somos hombres muy débiles, muy carentes, que arrastramos muchos traumas como ustedes, que no somos hombres perfectos, estamos muy preparados, un sacerdote yo creo que es el hombre más preparado del mundo, pero el prepararnos no nos hace inmunes a las tentaciones de poder, de querer tener poder, del placer de todo tipo y del tener. Y ustedes deben de acompañar a un sacerdote en las buenas y también en las malas
como un laico. Miren, para mí los laicos más maravillosos que tengo, que me rodean, porque tengo un equipo de laicos maravilloso, que lleva mi canal de YouTube, que lleva mi equipo de viajes, que tengo mi equipo de contabilidad, son laicos totalmente respetuosos de la humanidad de un sacerdote. Y que me entienden cuando estoy cansado, cuando me siento débil, cuando estoy triste. Y no me juzgan, sino me ayudan. Ustedes, cuando un sacerdote en su parroquia ande mal, en el sentido que sea, deben de acercarse con caridad, con amor. No inmediatamente ir con el obispo a denunciar al padre, porque eso hacen algunos laicos cobardes. Primero voy con mi amigo el padre y le digo: oiga, padre, me preocupas mucho, padre, porque no está bien esto que andas haciendo. Queremos ayudarte. ¿Nos permites ayudarte? ¿Por qué no te tomas unas vacaciones, padre? Te vemos muy estresado. Te vemos muy triste. ¿Por qué no vas 3 días con tu mamá? Esos son laicos auténticos y amigos de los padres. Y muchos son ustedes. Ustedes han sufrido muchas desgracias con los padres, muchas tristezas y quizá decepciones. Pero ustedes, ¿cómo ve un obispo a un padre? ¿Ustedes cómo creen que lo ve? La mayoría de los obispos, porque hay obispos que son unos verdaderos padres, hay otros que no, pero la mayoría son muy buenos. Un obispo, ¿cómo ve a un sacerdote? Como un hijo. Y por eso cuando va un grupo de personas a quejarse del hijo, ¿qué hacen ustedes cuando van a decirles: oiga, su hijo es un marihuano? ¿Qué sienten? ¡Ay, qué orgullo! ¡Ay, qué gusto! ¡Mi hijo! ¿No les da tristeza? No. Y dicen: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Cuando un obispo recibe una queja de un sacerdote probada, el obispo sufre. Y ustedes, señoras que están aquí, ¿por qué no ven a los sacerdotes como un hijo? ¿Por qué no dicen: pobre del padre, metió la pata? ¿Pero quién soy yo? Yo soy peor que él. Yo metí las dos. Y me asusto del padre y soy peor yo. Mejor voy a ver cómo ayudarlo. Vamos a ayudarlo al padre. Vamos a sacarlo adelante. Él vale la pena, es un buen hombre. Se equivocó, se enamoró, tiene algún vicio, lo que haya sido. Pero ¿podemos ayudarlo o no podemos ayudar a los sacerdotes? Claro que sí. Y yo espero que de aquí hoy salgan con esa conciencia en su mente. No criticar a los sacerdotes, porque en mi tierra me acuerdo una tía que tengo que me dijo: te voy a decir un dicho, Arturo, dice, la que traga cura revienta. ¿Tráguese un sapo? No porque el padre, sino por lo que significa. El que traga cura revienta. Y yo lo tengo probado. He conocido señoras que le armaron una tranza al padre en la parroquia y hoy ya se les fue la boca para un lado, ya no pueden andar. Todo se paga. Tener mucho cuidado, señoras. Y algo que debemos de cuidar mucho es la lengua. Miren, hay personas que son laicos pero que no están tan cerca de los sacerdotes y no entienden. Pero muchos de ustedes están muy cerca de algún padre que quieren mucho y que estiman mucho. ¿No tienen algún amigo sacerdote? Sí. Y si se equivoca, ¿qué van a hacer con él? ¿Lo van a hacer pedazos? No. No van a decirle: padre, vamos a ayudarte, te estimamos, te queremos y eras muy buen padre, lástima que pasó esto, pero vamos a salir adelante contigo. Eso es parte de la vocación de los laicos. Y les invito a que lo hagan realidad. ¿Me dejan tomar un traguito de agua? ¿Hasta qué horas tengo? Ya ni me dijeron, ¿a qué horas me callo? No, díganme bien. No puedo. Yo tengo, miren, tengo una parroquia a 4 horas y media de aquí. Yo viajé y ahorita me voy. Y tengo misas de domingo y tengo, o sea, no, porque muchos piensan que algunos padres tienen tiempo porque no hacen más que esto. Pero no, yo soy señor cura, yo tengo una parroquia con 15 pueblos, confesarlo, celebrar, 15 años, misas, bodas, todo lo que un padre tiene. Por eso yo les quiero decir algo, una palabra, ¿hasta qué horas tengo?
A la media, muy bien. Una cosa que yo les quiero decir que hace falta mucho en la vocación de los laicos es la comprensión a los sacerdotes. ¿Quién mejor que a ustedes los comprende un sacerdote? No, a ustedes, ¿quién es el que más los comprende en su parroquia? Los padres. Vean en sus parroquias, a lo mejor ahorita no tienen al mejor padre, pero han tenido sacerdotes excelentes. Yo estoy seguro que los tratan con aquella caridad. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Juanita? ¿Cómo estás? Padre, tengo muchos problemas, ¿me puede escuchar? Y el padre te escucha y se traga lo que le dijiste, pobrecito del padre. Y hay mucha, miren, los sacerdotes tenemos muchos defectos, pero también tenemos, en el seminario nos enseñan a ser muy comprensivos con ustedes. Yo a veces no soy tan comprensivo. Soy duro, pero porque primero soy duro conmigo. Pero muchos padres tienen esa cualidad que yo no tengo. Son muy comprensivos con los laicos, con los grupos, con la señora que llegó tarde, con la que no sabe, con la que... Y a muchos de ustedes un padre les dio la mano cuando nadie se las dio. Ahora, esto debería de ser recíproco, de allá para acá. El padre llegó tarde, yo creo que estaba bloqueada la carretera, pobrecito del padre, ¿no? Así que yo les invito mucho a tener comprensión con los padres. Por favor, nos hace mucha falta. Cada día somos menos padres y cada día estamos más cansados. Parroquias que antes tenían 3 padres con 20 pueblos, hoy están en manos de uno. Porque no hay más padres y porque la gente es más cada vez. Y esto es algo desproporcionado completamente. Muy bien. Entonces, la palabra mágica de un laico con un padre es la comprensión. Que el padre no me puede atender ahorita, no me voy a enojar por eso. Si él dice que atiende mañana, pues me espero a mañana. ¿Eh? Y otra cosa también, vamos a otra parte de la vocación de los laicos. La evangelización. Dice así. Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. ¿Cuántos de ustedes van a la iglesia gracias a ustedes? Una cosa que les va a dar mucha satisfacción a ustedes es haber acercado a alguien a Dios. Que no sea de mi familia. No, por tu familia es un deber. Eso no es ningún mérito, porque luego llegan y me dicen, ¡ay, yo estoy muy orgullosa porque yo, todos mis hijos tienen la universidad! Les pagamos... ¡Ay, cómo me caen gordas esos que vienen a presumirme a mí! ¡Ay, yo, todos mis hijos tienen estudio! ¡Todos mis hijos fueron a la universidad fulana! ¡Y ay, mis niños! Y luego le digo, yo le volteo el chicote y le digo, ¿y cuántos de esos van a misa? ¡Ay, pues! Pues, en eso estamos, padre. Vergüenza te debería de dar. Tus hijos deben ir a la iglesia porque a ti te toca, es tu deber. Oigan, señoras, ya ni sus hijos van. ¿Se imaginan con qué cara le dicen a otro que vaya? Debemos de ser causa de que otros vayan, de que otros se acerquen. Y los laicos les toca la evangelización también. Dar pláticas de bautismo, pero prepararlas bien. Yo cuando llegué a una parroquia de La Mancha tenía una señora que tenía 22 años dando las pláticas de bautismo. Y le digo, no, pues ya tienes mucho. Mañana voy a ir a ver yo la plática. Me voy a sentar allí. Ay, no, padre, ¿qué voy a hacer? No, le digo, pues si ya tienes 22 años, ya te la sabes de arriba abajo. No, se puso verde, roja, azul, amarilla. Porque yo me senté hasta adelante. Le dije, ahora voy a escuchar tú cómo das la plática. Algunos de ustedes dan pláticas presacramentales, de matrimonio, dan catecismo y muchos de ustedes ya lo hacen de manera muy mediocre.
sin ganas, sin ser puntuales, sin innovar nada. Deben de cambiar sus estilos, deben de cambiar sus formas, porque de ustedes les toca mucho ser atractivo el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo no siempre debe de ser suavecito, porque lo suavecito ayuda, pero lo durito ayuda más. Suavecita es una pastilla. Tómate esta pastilla. Suavecito. ¿Pero una inyección? ¿Es suavecita? No. ¿Y qué ayuda más? La inyección. El padre Arturo de suavecito, ¿qué tiene? Nada. Nada. Yo les voy a decir algo. A mí me fue de la patada en mis estudios. De milagro soy sacerdote. Porque nunca he ocultado lo que soy y siempre he hablado como hablo. Eso me ha traído pocos amigos y muchos enemigos. Porque la envidia se viste de muchas formas. Pero yo he aprendido a ser auténtico y a no fingir ni mi voz ni mis formas. Porque yo estudié a Cristo y descubrí que Cristo fue suavecito, pero más durito que suavecito. Vean los evangelios. Raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Qué les dijo a los apóstoles? No han podido velar ni una hora conmigo, flojos. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Cristo fue claro, fue sincero, fue directo. Y hoy la iglesia está carente de gente directa y clara. Hoy nos estamos llenando de suavecitos, consagrados y laicos. Porque cuando los ven allá, son unos diablos. Y cuando los ven aquí, son unos ángeles. Qué tristeza es fingir la voz en los retiros que hacemos. Nos estamos llenando de gente que nos embarra las orejas de miel. Ay, qué bonito habló. Yo pudiera dar un tema bien tranquilo aquí. Miren, hermanitos, pues la palabra de Dios es muy buena. Ustedes son los consentidos de Dios porque son los laicos y el día que los bautizaron, pues Dios los hizo sus hijos consentidos y amados. Así que ustedes no se deben de preocupar mucho porque cuando se mueran les espera el cielo como un premio para ustedes, hermanos. Ay, hermanitos, 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 hermanita, hermanita, hermanita. Y así son nuestros retiros hoy en día, de puros blandeques, pura blandura y pura dulzura. Y eso sirve, pero también hay que destapar las orejas y abrirles los ojos. Como a muchos en YouTube yo lo he hecho y no me arrepiento. No me arrepiento de ser así. Y así voy a ser. A muchos católicos, a mí, yo cuando empecé con mi grupo de like, con mi grupo de YouTube, cuando empezamos de una manera tan rudimentaria, tan simple, sin creer lo que íbamos a lograr. Pero he visto que en la iglesia hay mucha ignorancia por falta de formación. Pero, ¿qué hay más atrás de la falta de formación? La flojera, vivir a la inercia. Lo que les decía yo al principio, nosotros suponemos que ustedes lo saben todo y no, no es cierto. La mayoría de los laicos casi no sabe nada. ¿Ustedes son los que más saben? ¿Cómo estarán los que no vienen? ¿Se imaginan ustedes? Ustedes son los más preparados. ¿Se imaginan cómo estarán allá tus tías, doña Chana y Juana, que nunca viene a nada? Pregúntenle de la Santísima Trinidad. Dice, ¡ay, qué preciosa Virgen! ¡Ay, ay, Dios de mi vida! Me dijeron que este Cristo mueve la mano y por eso vamos a ir a verlo. No, tía, usted ocupa confesarse. ¡Ay, no, a mí me cae bien el Cristo que mueve la mano! ¿Yo para qué me confieso? Así estamos de ignorantes.
Así que yo les invito a ustedes, señores, escúchenme bien. La Iglesia Católica está en crisis de gente clara, de gente sincera, de laicos congruentes entre lo que predican y lo que hacemos. Lo que más daña a la Iglesia es la hipocresía de sus ministros y de sus laicos. Que en la Iglesia somos unos y en la calle somos otros. Pero aquí hago un paréntesis. El hecho de que ustedes vayan a la Iglesia y crean en Dios y recen y sean amigos del Padre, no quiere decir que les vea la cara nadie. ¿Correcto? Y con esto voy a terminar. Tengo parroquia, ya cuando no tenga parroquia vengo y me estoy todo el día. Miren. Hoy en día, los laicos que no vienen a la Iglesia, porque también aquellos que andan allá en la calle a ver a quién se joden, también son laicos. Si ustedes se descuidan, se aprovechan de ustedes. ¿Alguna vez les han dicho, ay, eso te enseñan en la Iglesia? No sé si les han dicho, el otro día estaba en una reunión de hijos herederos de unas propiedades, y a la que va a la Iglesia le querían dejar allá lo peor, o nada. No sé si ha pasado por ahí en su casa de ustedes, alguna herencia mal repartida, ¿eh? Y sus hermanos los gandallas, que nunca se paran en la Iglesia, voltean a ver a la que se para y le dicen, ¿eso te enseñan en la Iglesia? Díganle, claro que sí, el padre Arturo me enseñó que Cristo dijo que los quiero mansos, como las palomas, mansos, con A. Lo otro no lo digo, porque ustedes ya lo pensaron. Cristo nos quiere mansos. Soy mansa, hermano, pero no voy a permitir tu abuso sobre mí. Tú no me vas a quitar eso porque tú eres un aprovechado. ¿No les han querido ver la cara de mansos? ¿De tontos con P en la frente? ¿No les han querido ver? Porque vienen a la Iglesia. ¿No les han querido decir eso? A mí también, a mí más de alguno me dice, ay, ¿eso qué es padre? Sí, soy padre, pero no estoy tonto. Ni soy tu mandadero, ni soy tu criado. Soy el sacerdote que viene para ayudarte y para acercarte a Dios. Pero no soy tonto contigo. Así que, señoras y señores, ustedes en sus trabajos lleven a Cristo. Hablen de lo maravilloso que Dios ha sido con ustedes. ¿Se acuerdan ustedes? Ahorita no tengo la Biblia, no la traje, pero ¿se acuerdan ustedes? Hace poco salió el evangelio del demoniado de Gerasa. Allá en Jerusalén, perdón, en Israel, hay un lugar que se llama, ahorita me acuerdo el nombre. No, donde Gerasa era una ciudad en una orilla del lago de Genezaret, por eso se llama el lago de Genezaret, los gerasenos. Y cuando Cristo llegó allí, dice que estaba un endemoniado amarrado con cadenas que se la pasaba en los sepulcros, ¿no? Y que se metió en los puercos. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Esa escena tremenda, una escena bíblica muy detallada, muy narrada. Es una escena que a mí me impacta cada vez que la leo en los evangelios. Y que el espíritu maligno le dijo que era una legión y los metió en unos puercos y los puercos se desbarrancaron y tararararararara, ¿no? Y bueno, lo que yo les quiero decir es, cuando Cristo le saca al endemoniado, el diablo, después de eso no lo quisieron, lo corrieron a Cristo, también lo corrieron como a mí me han corrido, ay, me vale, ya no me interesa, qué bueno, porque pues, ay no, el padre Arturo, no, que no me venga aquí a lebrestar a la gente, no vengo a lebrestar, vengo a despertar conciencias, ese es mi trabajo, despertar al católico dormido que tienen adentro ustedes, bien dormido, entumido, anestesiado, ¿sabe cómo lo tienen ahí? Con unas caras de fingidas. Ay, sí, hermanita, lo que usted diga, hermanita. Esos católicos que no ocupamos de esos, ocupamos gente normal, natural,
como naturales, señores. Sean naturales en su vida. Simples, fáciles de convivir, de hablar, no fingidos. Y entonces el hombre que estaba endemoniado quiere seguir a Jesús y le dice a Jesús una palabra maravillosa que hoy les voy a decir a ustedes para que se vayan. Y le dijo, no, mira, no me puedes seguir. Le dijo que no. Cristo no le dijo que no, que los apóstoles no. Le dijo, mira, vete a tu casa y cuéntales lo maravilloso que Dios ha sido contigo. Ustedes no son sacerdotes ni van a ser, ni monjas. Y eso no los hace menos, ni más que nadie tampoco. Pero como hoy Cristo le dijo en el Evangelio al endemoniado de Gerasa, le dijo, ve y cuéntales a tus familiares lo maravilloso que Dios ha sido contigo. Muchos de ustedes tienen historias formidables de Dios, conversiones de Dios preciosas, la de ustedes quizá, y no la cuentan. No se la han contado a ningún hijo, a ningún hermano, por pena, por vergüenza. ¿Por qué van a decir? Y se guardan un tesoro que puede ayudar a muchos. Y no es venir a contar el testimonio aquí arriba. No, es ahí con tu prima, con tu vecino, con tu... Oye, ¿por qué no te acercas a Dios? Mira, yo andaba como tú. Yo estaba bien mal. Fui a un retiro, fui a algo, empecé a ver a un padre. Y me empezó a cambiar la vida y empecé a ver la vida muy diferente a como la veo hoy. Y Dios ha sido maravilloso conmigo. Y hoy soy feliz, me siento plena, me siento completo. No me falta nada. Dios ha sido maravilloso conmigo. Y espero que contigo sea. Acércate a Dios. En medio de los sacerdotes humanos y débiles, frágiles, con defectos. Porque lo más importante de ustedes es que sean amigos de Cristo. Y de pasadita amigos de nosotros. Pero lo más importante es que ustedes sean amigos de Cristo. Agradecemos mucho a toda la gente que nos vio por YouTube. Dios les bendiga a los laicos que están viendo este tema. Los guarde, los fortalezca. Y no se pierdan los cafés católicos que tenemos más adelante. Muchísimas gracias y hasta la próxima.